Hola al público de Prensa Escenario, les habla Michelle y les recomiendo que vean Contratiempo. Ay, otra vez. ¿Qué pasó a este lado ya? Mira, así, yo no lo escucho. Ya, ruedito. Hola, les habla Michelle Brown y les recomiendo a todos que vean Contratiempo, no se la pierdan. Gracias. Uno para acá a tu derecha, por favor. Izquierda, por favor.
Una sonrisita, ¿se puede? Eso. Más. Derecha, por favor. Una. Es una para ti. Chicos, no, el grupo de... Todos a su izquierda, por favor. Todos a su derecha. Derecha, derecha. Para acá, aquí para frente, acá. Favor. Para acá. Aquí, aquí enfrente. Gracias. Aquí una más, por favor. Gracias. Derecha, derecha. Paulina, para acá. Para acá, para acá. Derecha, por favor. Para acá. Gracias. Gracias. A su izquierda, por favor. A su derecha. Derecha, derecha. Después a su izquierda, por favor. ¿Con tu don? Con los tres a su izquierda. A su derecha. Paulina, ¿cuál? Derecha, derecha. Paulina Gaitán, Paulina Tina. Gracias. Arnulfo Reyes. Este protagonista de Contratiempo. ¿Cómo te sientes de haber participado en esta película? Contentísimo. Muy contento, sobre todo porque es un proyecto que se hizo en Monterrey. Para que vean que no nada más el cine se hace en el Distrito Federal, sino que también en otras partes de la República. No, súper bien. ¿Y cuéntanos de tu personaje? Es Ricardo. Mi personaje Ricardo es un investigador privado al cual contratan para asesinar a un Juanito. Y pues... yo no soy malo en la vida real, créeme, soy más sincero y más tranquilo que nada. Pero cuando me lo pidan en las películas, soy capaz de todo, ¿eh? Sí, y además es súper divertido, ¿no? Hacer algo
que no, que te divierten las persecuciones, los balazos, los golpes, bueno, las malas palabras, todo, todo, tienes como carta abierta para poder ser otro. Sí, tuvieron que hacer algún entrenamiento, ¿no? Para las partes ahora sí de condición física, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo practico incluso el Krav Maga, que es un arte, es un arte de defensa israelí. Ajá. Y para las escenas de contacto, obviamente también tenemos algunos pues ensayos, algunos ensayos para no causarnos problemas un compañero a otro. Ajá. ¿Y qué más? De lo que he hecho, y si quieres te cuento. Sí, claro, claro. Bueno, ahorita ya llevo, voy a empezar con la película número 20. Wow. Afortunadamente he tenido suerte. Acabo de estrenar en el Festival de Morelia, Música Ocular. También participé en Tlatelolco, pero me dicen que van a sacar una película y una serie, y ahí es donde voy a salir en la serie. Ah, ok. Se estrenó también la película de La Vida Precoz. Sabina Arriba. Sabina Arriba. Yo hice el casting. Wow. Yo estuve coordinando el casting. Y en el Festival Mórbido acaban de presentar Dame Tus Ojos, donde participo también como un comandante. Y se vienen dos buenos proyectos. Uno que es El Jesuita, donde está estelarizando Jaspic. Y es una coproducción México-Estados Unidos. ¿Viste Toro Salvaje? No. ¿Has visto la película de Toro Salvaje? El escritor de esa peli es el escritor del Jesuita. Es bastante importante. Y también viene otra película que voy a hacer en Veracruz. Qué bien. Que ahora en diciembre empiezo con esa es la número 20. Wow. Y se llama Frida y la Noche. Ahora, no, súper bien. Y de todos los personajes que has interpretado, ¿cuál es el que más te ha marcado? Pedro Infante. Hice Pedro Infante en dos películas, en Tequila y en La Pantera Negra. Wow. Uh-huh. No, pues súper bien. No, pues muchas felicidades por Contratiempo y por las películas que vienen. No, muchas gracias a ustedes. No, muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Ahí andamos. Gracias. Bye.